Erix Hernández. Sujétese a la pregunta, a las repreguntas que están vinculadas a la pregunta 1, diputado, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días, colegas. Me voy a referir a lo que decía el presidente de ANDA en cuanto nosotros no estábamos entendiendo sus respuestas. Y obviamente no entendemos sus respuestas porque no responde lo que le hemos preguntado. Eso es principal en la pregunta número uno, porque lo que busca la pregunta número uno es establecer cuál es el tratamiento y purificación del agua. Usted nos ha mencionado que todo el equipo de las pavas, que los decantadores no le funcionan, de los 4 no funcionan apenas 2, que de los filtros de los 24 funcionan 12 y de los 12, 3 están al 100%. Entonces es preocupante porque la población, si es por esos filtros, es que pasa el proceso de purificación del agua, quiere decir que la gente sigue consumiendo agua contaminada, porque las denuncias del mal servicio del agua no han parado. Usted también mencionó, presidente, que habían llegado presidentes anteriores que no tenían experiencia. Usted tiene experiencia en la institución, ya tiene 8 meses al frente, ya sabía de los problemas que iba a enfrentar, porque cuando en la oferta política de un gobierno se ofrecen soluciones y esperábamos que en el caso que usted asumió ANDA, pues tomara cartas en el asunto. Este problema del agua, si recordamos, nos remontamos a los últimos años, en ninguna ocasión había pasado. Sí tenemos información que en la planta han habido cambio de personal, que se ha movido al jefe de laboratorio, que hay un nuevo jefe de la planta. ¿Por qué es importante saber el proceso de la purificación del agua? Porque aquí surge el problema. Aquí es donde surge el problema. Y de hecho el presidente de la República, él sí admitió en su conferencia de prensa que había sido un problema de algas detectado en la noche del día 15 de enero. De hecho usted hizo un recorrido en la planta potabilizadora Las Pavas el día 15. Usted pudo verificar que esas pilas, el supervisor, usted como presidente, con la experiencia que tiene, pudo ver un color diferente. Pudo haber visto si esas pilas se habían sedimentado y se podían rebalsar. No sabemos, esa bitácora nos va a decir los reportes del supervisor de cuando falló los filtros. Nos puede decir en qué momento el jefe de la planta tomó la decisión de ya no producir agua, porque usted lo anunció en su tweet, que este es el gobierno, obviamente, que hay muchas decisiones que se dan por Twitter. Usted anunció hasta el 16 a las 5 y 16 de la tarde que el problema de las algas y del mal olor se debía a las algas y que ya había sido superado. Obviamente, ¿eso qué mensaje le da a la población cuando usted, como máximo presidente encargado de la calidad del agua, como lo dijo la ministra, que era totalmente su responsabilidad, y después de escuchar la interpelación de ella, yo puedo decir a título personal, si hay algún grado de responsabilidad es totalmente de usted. Pero la idea de que usted nos responda acá es que la población esté clara que el agua que consumió, ¿a quién fue el responsable? Y si todavía esa agua sigue llegando de manera contaminada. Usted como presidente, recuerde que la autoridad usted la puede delegar, presidente, pero la responsabilidad usted la comparte. Y aquí es evidente que ha habido una falla humana. Aquí es evidente que sí es cierto, la planta no ha tenido el mantenimiento, pero usted en 7 meses ya nos hizo llegar acá a la Asamblea Legislativa un presupuesto para ANDA. Un presupuesto donde viene del 2019 al 2020, 13 millones de dólares menos en inversión. Aquí sería importante, ¿qué es más importante? Si un buque para el presidente de la República en un presupuesto, o poner filtros o cambiar los filtros y tener filtros adecuados para la purificación y clorificación del agua. O sea, usted no tengo el tiempo, diputado, de hacer su replanteamiento. Me imagino que va a ser la pregunta. Tiene 3.5 minutos. Siga, diputado Erick Hernández. Ok. Posible. ¿Por qué es importante la bitácora? Repito, y qué bueno que ya nos la entregó. Porque aquí ha habido un error humano, aquí ha habido una negligencia. Alguien debe haber parado esa producción para que el agua llegara hasta los tanques que usted mencionó en la Santísima Trinidad. Usted mencionó que viajó 45 kilómetros. ¿Cuántas horas se tuvo que haber hecho la producción del agua contaminada para que llegara a los hogares? Si se hubieran cumplido los protocolos de la purificación y de tratamiento del agua, esto se debe haber parado en 2 horas. Usted sabe que hay procesos de limpiar los filtros y que son frecuentes. Usted dijo,
anda, permanece en emergencia todos los días. Ahí hay un supervisor que debió verificar el color, el mal olor y cuánto es la cantidad. ¿Por qué le pedimos los insumos utilizados? No, aquí no sabemos. Usted no nos ha explicado la cantidad de químicos que aplicó. Aquí no nos ha hablado de la turbidez del agua, que de acuerdo a la turbidez del agua es el químico o la cantidad de cloro que le va a aplicar en la última fase antes de que llegue a los tanques, de almacenamiento. Nosotros tenemos noticias donde asegura el sindicato de ANDA. La pregunta, diputado, porque ya se le está terminando el tiempo. Que una decisión política de seguir llegando el agua para no desabastecer a los salvadoreños llevándole agua a Chuca. La pregunta es, ¿en qué parte del proceso se debió detectar que las algas ya habían llegado hasta los filtros de tratamiento y por qué, en qué momento, por qué fue tarde parar la producción del agua?